same pair like twice. Everything else has been vamos, muchachos, vamos. Every single time. And like every opponent, vamos por dos. Opponent going, okay, we need to now do this. We need to now maybe take that hero from them. Métanse las reacciones, like métanse los compartidos en la producción. Gracias, DJ, por todo. Nosotros no paramos ni por toda la experiencia de los laners, pero también cada uno, la bestia, aparece hoy, bestia, aparece hoy, así, con una sonrisa. Vamos, Whisper, la cara de Chala, la sonrisa de Chala, la seriedad de Chris. En el Main Event, desde Bucarest, Rumania, siendo los más felices del mundo, por ahora te presentamos banderas bolivianas en el chat, por favor, porque aparece Adrián Céspedes, Whisper. Uf, cuidado, lo están jarraseando FNG, Whisper, San Kim, posición número 3, nuestro offlaner. Ah, ha estado brillando. Golpes el Fire, mantiene su distancia. Héctor en problemas, primera sangre para la escuadra de S4. No pudo salvarlo Stinger, lamentablemente. Lo van a tipear los Alliance, ojo, ojo con esa tipeada. Ojo con esa tipeada. Empieza bien Alliance, pero por ahora tranquilo. Tu save está asegurando, quemando todo el mana. Lina, qué confianza los de Alliance, nos paran tipeando, DJ. Están en su salsa. Se congeló la imagen, he vuelto a entrar al Dota TV. Y ahí dale, dale, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo acá le sigo narrando, ¿no? No pasa nada, ahí está el Dota, está saturado, toda la gente está atenta. No nos perdimos ni un solo segundo, repito, estaba simplemente con un Dragon Tail y con un Bradfire frenando a Héctor. Vamos a la parte inferior, ahí es donde está Whisper. Cuidado que hay demasiado sentry, Whisper. El Impey se la está jugando, el Echo Stone va a perder la vida, Whisper. Repito, cuidado con los sentry, estamos perdiendo una cantidad de kills un poquito entregados y ahora... A ver, una pausita. Vamos, hay que calmarnos un poquito, muchachos. Hay que calmarnos un poquito. Ya está el Impey jarraseando a Nico Baby. Es combinación nada más. Ya la subió o no al Epicenter. Ya la subió al Epicenter. Lo van a buscar FNG. Un par de golpes más. Vamos, Whisper. Scofield está un 20%. No, 10% de vida. Tiene que retirarse a la base. Listo, no pasó nada, gente. Solamente F5. Cuidado con Héctor. Hans que lo está presionando. No nos quiere dejar farmear. Mira dónde se está plantando el Lion, gente. Ojo, el Epicenter. Casi canalizado. Whisper termina cancelando. Héctor tiene la posibilidad de farmear neutrales ya con el God Strength, ¿no? Se ha retirado temprano de esa área del mapa. Y el Damian tiene libre línea para intentar presionar torre. Una ronda de double damage nos cayó para la Windranger. Interesante eso, ¿eh? Vamos a hacer algo más. Vamos, Chris Lag. Power shot. Casi. 6-1. Ventaja de 3K. Ojo, cuidado con Whisper. El Impey retrocediendo. Daga espectral. Como jarrase FNG. Nos tiene loco, muchachos. Nos tienes locos. Ojo, cuidado, lo van a presionar al Sven, Dragon Tail, Viral Fire, un par de golpes. Thor Hammer para defendernos, nada más. Hay que tranquilizar este early donde Alliance ha salido a proponer y a ser muy, pero muy agresivo en sus líneas, ¿no? La Lina, el Davion en las primeras posiciones de Network. El Sven se recupera muy rápido. Ojalá que le hayan podido trabajar stack solo por el estilo. Y protegerlo, más que nada con visión, ¿no? Visión que le podría garantizar un buen farm. Vamos, muchachos. Vamos. El que tiene que romper el molde, creo yo, es la Windranger, ¿no? Necesitamos el Jacket Shot, Focus Fire y que Whisper llegue por ahora a la Blindagger. Se lo bajaron a Scofield en otra zona. Whisper con 800 de oro. No va a rushar Blindagger. Quiere un setter. Vamos, vamos. Ahí está Chris Lag, al que estábamos pidiendo. Apareció nuestro midlaner. Lo va a buscar el Ford rápidamente. Apareció también la Spectre. Mejor dicho, así que necesita participar en el juego para que Héctor pueda despuntar también. Bueno, ya vamos a llegar a los 11 minutos. La diferencia se mantiene todavía, por suerte. A pesar de que no tiene una torre el equipo de Beast Coast. Whisper me imagino que se va a recuperar en cualquier momento. Pero el equipo de Alliance no descansa. Mira, sigue atacando y presionando las torres. Incluso ya empieza a presionar medio. Y Chris Luke es cuando... Ahora ya va a pensar, ¿no? Si defender o irse nada más. Y cuidado, mira, ahí está. Ahí está, ¿ves? Por defender te pasa eso y era obvio también. ¿Qué era así? Era pensar si defiendes o te mueres. En este caso se muere, gente, y como vieron, un kill muy bonito fue, por cierto, ¿eh? O sea, un kill que quizás pudo haberlo evitado, pero salió muy bonito.
Vemos en la parte de bote, cuidado con Scofield, el chale está en problemas, en cualquier momento ya el impale, conecta, impale doble, y al final ha sido por parte de Scofield y por parte de Hansken, pero al final Hansken se lo termina llevando, incluso van a terminar destrozando su propia torre. Bueno, deniega su torre y Viscous lamentablemente sigue perdiendo. Sí, ya tiene la daga el Sun King, así que ahora con un smoke a ver si lo... todo eso, pero ya reveló la daga Whisper, minuto 12 de la partida. Aún así lo ha sacado un buen time. Lo malo es de que has dejado que el Spectre se te salga un poquito de control y ha comenzado muy bien la fase de línea, la fase del early game. Pero ahora necesita utilizar la daga, jugar con Whisper y bueno, Héctor hace su propia chamba, ¿no? Porque también ya se recuperó. Sí, sí, sí. Es que aparte también este Viscous, o sea, con ese killing spree de la Spectre, normalmente no quieres que tenga tanto impacto al inicio. Pero bueno, lo bueno de esto ahora estoy viendo es que Viscous con Héctor está ya recuperándose en el farm, ¿eh? Mira, 6200. A ver si va al primer lugar y después ya que saque diferencia al segundo lugar, ¿no? Que sería bastante esperanzador para los muchachos de Viscous, para los fanáticos, y ver si es que no sigue metiendo más presión a Lions, porque parece que se viene un ataque más, ¿eh? Alliance no deja de atacar. Y sí, los tratan, a ver, quizás si sí puedan sorprender, a ver si alguien se acerca en medio. Lo correcto sería que a Viscous le salga muy bien este smoke, porque el tanking tiene el ultimate, es mucho daño ahora. Es casi comparado con el daño de la Lina, solo que puedes meterlo a varios ceros porque es el epicentro. Pero la Lina farmea mucho más rápido que la Windrunnera. Y si lamentablemente no se consiguen kills y más se dedican a gankear, van a estar perdiendo oro constantemente, porque el equipo de Alliance le conviene ir a un late game con una Lina, con un Spectre, ¿no? Obviamente sabes que el Sven te va a flash farmear, pero no puedes hacer nada contra eso a menos que lo ganques. Pero de ahí la otra estrategia es que tu Lina y que tu Spectre estén muy farmeados cuando solamente les ven esté del otro lado farmeado. Sí, sí, sí. Ah, mira lo que se va a sacar la Spectre ahora. Se va a ir Aghanim y después su Silence, ¿no? ¿Cómo se llama su Orchid? Hay cuidado, gente, ahí. A ver, ¿es Orchid? Sí, no es un Orchid, ¿no? ¿Orchid o Echo Sabre, creo? Ah, no, sí, Orchid. Sí, sí, para focusar con todo, me imagino. Sí, sí, también lo he visto, ¿eh? También lo he visto ahí. A los espectadores sacándolo, ¡qué buena! Entonces, ¡ay, pero no hay follow up, en serio! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estaba? No, gente. Back nomás, y esto le puede costar la vida a uno, le cuesta la vida a otro. Por Strike, vamos, que le salva, se sacrifica quizás, sí, se va a sacrificar Whisper y toma Whisper, lamentablemente no había nadie. Había sido una buena iniciación, pero estaba muy lejos ahí Chris Luke y no había nadie más, así que no podía matarlo. Si hubiera matado a Lina sería un super golazo, ¿eh? Creo que de todas maneras llegaba el equipo de Alliance porque estaba cerca el TK, pero seguramente si lo hubiera matado hubiera sido algo mejor, ¿no? Que simplemente perder 3 héroes. Pero está atento Alliance. Bueno, ya Héctor estaba primero en la tabla de Network, pero está por ahí también cerquita de la Lina, cerquita del Spectre también. Utilizaron el ulti del Hound. No sé si Héctor... Bueno, Héctor ya tiene... Curioso, Héctor nivel 13 y el ulti nivel 1. Supongo que es porque más está encargado de farmear, más que hacer otra cosa. Yo creo que podrían pelear porque no hay Hound, así que el Spectre si no está cerca no va a llegar de todas maneras. No hay tampoco el DK con el ulti. Y eso también es bueno, ¿no? Porque tendrías dos héroes que no tienen ultimate luego de que lo gasten. Así que vamos a ver cómo... Esta pelea le puede salir muy bien. ¡Oh, chala! Se transformó cada uno. El Sentry termina rompiéndolo rápidamente. Scofield trata de escaparse. Cuidado que lo acaban de dormir aquí al poderoso Héctor, que está transformado. A ver si podrá destruir esto rápido. Y sí, ahí está. Termina cayendo cada uno. Termina llevándose la torre. Una torre que, bueno, esta es la segunda torre que termina perdiendo Alliance. Pero recuerden que la primera torre, Alliance terminó de negando su propia torre. Y hasta así se lo lleva Viscous. Veo que también la diferencia de Leap con Chris está de 3 niveles. Bueno, ya casi, porque va a ser nivel 14. Y esto es lo malo, ¿no? Cuando tienes una Windrunner que obviamente lo quieres para que sea un héroe que te focusee a un enemigo. Pero si no lo logra, es como que el impacto del héroe poco a poco va decayendo. Y de lo que veo en estas tres partidas es de que... los equipos que están ganando es porque están siendo ordenados, porque no dejan de andar juntos o están bien concentrados para no dejar un cabo suelto y bueno, atacando cuando deben atacar. A la mierda, mira cómo viene con todo, ¿no? Con todas las cremas. Lo timea bien. Y ahí está. Uy,
No lo va, no se lo va a llevar al final este Nico Baby, se lo lleva Sport. El Chala, mira. Sí, el Chala ahí dando visión. Será bueno que se lo lleve ahí a Lina, pero bueno, igual no hay mucho que pueda hacer. Está solo. Y bueno, van a aprovechar. Mira, Sport está aprovechando la destruir la tier 1 de Botrio que le queda a Viscous. Ah, es que es muy difícil ahora que pueda hacer espacio a alguien, ¿no? Porque siempre tiene daga. Mira, Sport tiene daga. El y después llega el Spectre al toque, ¿no? Y si ya tuviera este. ¿Cómo se llama? El Agani. ¿Ya tiene el Agani o todavía? Sí, ya tiene Agani. Ah, entonces ya ves, llega más rápido también cualquiera. O sea, después de la iniciación de cualquiera, llega la daga y ya está. Y ahí, bueno, cualquier otro support más y easy kill. Sobre todo en los héroes frágiles como la Win. Estos son los momentos donde Viscous seguramente le interesa hacer algo, porque no hay Hound, no hay Dragon Knight tampoco en el DK. Y tiene el ulti, el Sun King, y es una de las cosas más poderosas que puedes tener ahora para defender o para atacar, ¿no? Pero vemos que Viscous, bueno, por ahora está que se siente cómodo simplemente farmeando, esperando que Héctor seguramente termine la BKB para que luego participe en la pelea. A la mierda. Sí. Con esto que le acabo de meter aquí a Scofi, le pone la daga también. Para visión y suficiente, ¿no? Qué buena esa, ¿eh? La daga está para visión, le da esa copia. Y lo que a veces no entiendo es por qué Viscous, cuando sabe que una idea está que le funciona bien, ¿por qué no siguen con esa misma idea? Whisper era el jugador más importante que tenían en su equipo, en cómo le estaba yendo dentro del torneo, y obviamente está motivado, pero ahora lo veo más que nada tratando de apoyar a su equipo, ya no tanto farmeando, no tanto haciendo lo que a él le gustaría hacer. Es que lo han apagado. De sacrificio. Sí, lo han apagado. No sé si es a propósito o es parte del show. Pero bueno, es parte de su estrategia también. Sí. Claro, debe ser parte de su estrategia, ¿no? Pero hay un poco como que el jugador, ¿no?, se ve forzado a no hacer a lo que él está haciendo, ¿no? Lo que le está funcionando, sino un poco sí, pues, a lo que el equipo más está queriendo que haga. Sí, eso es lo que estábamos... Bueno, y eso también yo lo había dicho hace rato, ¿no? Cuando veía que le dan picks, huevadas le dan a Whisper, ¿no? Disculpen la palabra. Pero pudiendo haberle dado lo que antes generaba, ¿no? Más daño, de farm... No sé si hubiera venido más un Lestrack. No, bueno, no tanto así, ¿no? Pero a veces le baneas el Timber. Pues bueno, y también. Es ahora que hacemos, ¿no? Hay como que se queda también el equipo de Viscous y busca otra estrategia. Una estrategia más a que usen a Whisper de apoyo, como mencionas. Bueno, tenemos BKB para Win Ranger, señores. Minuto 19, 20, 40. Y ya es cuando se viene, gente, ¿ah? ¿Eh? A ver. ¿Vemos un Smoke? ¿O no? No, parece que no. Están esperando. Podrían hacer Roshan, pero imagino que el equipo que en esta pelea gane se va a ir por Roshan. Porque ya hay buenos niveles, nivel 16, nivel 15, nivel 13, ya te da como 40 segundos para que puedas revivir y eso es suficiente para que puedas hacer Roshan. Más fácil lo puede hacer Viscous porque tiene más daño físico, en cambio de Alliance, pues no tanto, la Lina y el Spectre no cumplen tanto esa función. Pero vamos a ver, ¿no? A ver si es que pueda sacar una pelea, que está intentando Viscous. No hasta que se quede, hasta que intenta por ahí, por todo lo que puede, pero necesita de esos kills para que también sus supports puedan crecer un poco en oro, ¿no? Para que estén también un poco tranquilos. Pero bueno, por ahora parece que simplemente Alliance está esperando sus cooldowns para que pueda hacer algo. Vale, bueno, y ahora destacar el K1 de parte de Stomp. Vamos a ver que si esa torre termina cayendo, señores, son 4K de diferencia, son 15 a 3 en el score, la diferencia es bastante, pero el score todavía no está tan lejos, pero el network. Y esta torre ya está cayendo, ¿eh? Sí, se va a caer. Van a dejarle que caiga. Es una buena noticia para Viscous, que no van a perder nada. Y ojo con el smoke de parte de Alliance, que tiene ya los 4. Y Nico Baby obviamente va a seguir farmeando, porque ese puede llegar ya sea con su ulti o con el nuevo poder de Lagani. Sí. Están ambos equipos queriendo sacar algo, a ver si que por un smoke pueden mal posicionar al otro equipo, pero también está que se para. Uy, ahí se lo agarra. Uy, tremendo dedo que se acaba de comer Whisper. Desaparece la Whisper directamente. Ya vemos a Nico Baby por el otro lado también. Me cabe también el TK. Mira esa BKB directamente para matar aquí a uno, dos, daga de transición también por parte de Hansken. Y todos tienen buena posición e incluso también
pueden irse a de avance. Parece que le ha salido de todo perfecto al equipo. A ver si matan a Lina. Ah, pero está la MKB. Ay, Dios mío. A ver, Lina, vamos a ir, por favor, mate a uno más. A uno más y se despide. Vamos, que perfecto. Es fun. Stun, lo acaban de stunear. Cuidado con el divisor de la tierra. Usa aquí directamente para que se stunee a sí mismo. Impel doble, qué bonito spell por parte de Hansken. Tiene muchos stuns, ¿ah? Muchos stuns. Se le acaba de ir la transformación, creo que a ese. Ah, les ven que ya le queda muy poco. Y ahí está esa ultimate. Dale tras de nuevo. Bonita jugada por parte de Dragonite. Muerto. Al final el Chala. Scofield trataba de sorprender. Mata al menos al Lion. Y cuidado, gente, que tenemos una pérdida de paquetes. Tío, ¿tú puedes ver algo? ¡Whisper! No estoy viendo nada. Acaba de llevarse el doble kill. Acaba de matar a Nico Baby. Con el lag, gente, el poder del lag. Como dicen, el poder de los paquetes perdidos. Problemas de servidor, amigos. No son problemas nuestros de internet, sino problemas del servidor de Dota TV. Justo en esta partida, ¿no, tío Guadapi? Sí, justo la partida que estamos esperando todos está ocurriendo Packet Lost. No sé por qué, quizás porque han creado en un servidor, no sé, lejano, bueno, no sabría decir, pero bueno, habrá que aguantar, ¿no? Porque quizás se arregla dentro de un ratito. Es así también en Dota TV, a veces se malogra por ratos. Pero sí, bueno, sí. Por lo menos lo buena noticia es de que Viscos ha sacado una pelea decente. Murió Héctor en el proceso. De hecho, murió Héctor antes que el Spectre, pero de todas maneras la mataron. Da un poco de suspiros. Obviamente esto un poco en el network le beneficia al Sanguin y a la Windrunner. Y Héctor, bueno, Héctor sí farmea muy bien. Bueno, quiere ir al ataque a Alliance. Se ve que no le ha gustado lo que acaba de pasar. Vale, ahí estaba la repetición, pero bueno. Sigo que les pongo ahora, gente. Vamos a ver, que espero que no se vaya nada. Y uf, mira, ¿qué tal es? Dos, tres muertas. Madre mía. Oh, termina cayendo al final de Scoffy y FNG también. Tiene que escaparse cada uno nada más. No puede ser mucho. Son tres contra uno. La miércoles, mano. Es que de verdad uno se acomoda, meten un stun de dos. Incluso llega otro stun también por parte de Hansken o ya sea de Lina. Y bueno, y te atrapa, ¿no? Sobre todo si te quedas juntito. Y lo bueno de esto es que las BKB están durando menos, eso sí. Sí, eso también puede ser beneficioso, bueno, para cualquier equipo, ¿no? Creo que esto no le beneficia tanto al Sven, que es el héroe que porta BKB, en cambio el Spectre no porta BKB, simplemente sus poderes pues se refrescan cada cierto tiempo y de la misma forma. Pero del Sven, bueno, de hecho está que se va por una ítem muy, muy tranquila y muy segura. Satanis como tercer ítem. No está yendo tanto por daño, solamente tiene la Crystal, ¿no? Y luego quiere tener un ítem para que pueda dar vuelta a la pelea si es que en caso lo necesita. Y vemos como es algo diferente, porque muy pocas veces, o creo que ninguna vez, Héctor ha ido por esta itemización. Pero acá se da cuenta que necesita eso, porque si no, mucho daño no te va a servir si te terminas muriendo, si te terminan controlando. Vamos otra vez esa ulti, como el Star, bueno, perdón, esa, el poder nuevo del Spectre con el Agarin. Y bueno, mientras tanto vemos el stun, ahí conecta, trata de defender el ward, pero el ward igual termina cayendo. Siempre tratando de tener control sobre el mapa, la escuadra de Alianza. Uf, acaba de stunear acá directamente, como estamos viendo la BKB, y vemos otra vez BKB por parte también de Esfor. Y cuidado con las copias que habían llegado ahí por parte del Spectre. La miércoles, manito. Vamos a ver, Kauro, sí, que sigue farmeando, tiene Crystalis. Yo no sé si tiene dedo o algo, le está llegando en el courier. Acá que le llega la mascarita del Satanic para que se pueda curar un poquito más. Ah. Tiene ulti, así que acá pueden hacer algo. Que no haya Packet Lost nomás con Chasuga. Es Roshana, ¿no? ¿Serán ambiciosos? Ya, el Impe, conecta por aquí a Scofield, mientras tanto lleva el Brawl Strike, rápidamente le quita la Link Spear, también tenía una Link ahí, BKB, usada, y ahora sí, ataca con todo, por favor. Dime que se muere. Toma, Lina termina cayendo, vamos que llega K1, señores. Quiere recuperar el protagonismo. A ver. No puede ser. Ahí está, que se escapa, al final. Se llevaron una vez más en Lina. Sería bueno que se lleven un core más, sería perfecto en realidad. Y ahora sí, pero van a aprovechar para llevarse al Roshan. Al Rosa, señores. Y ojo del epicentro de parte de Whisper. Ahí estamos. ¿Se pagó? Tampoco. Bueno, se nota que están peleando todavía. No quieren desperdiciar esta ventaja que han sacado del inicio.
Vemos el Burst Strike, trata de pasar a zafarse. Mientras tanto vemos a Hans que lo termina atrapando a Whisper. Cuidado que ya le impede también para molestar. Es por el otro lado, que buen Shackle. Pero no hay daño. ¡No! ¡Sí! ¡Ahí está! Vemos que acumula Stinger. Lamentablemente tiene a BKB de nuevo. El equipo de Alliance retrocede, se sacrifica Whisper. Y vive todavía, se le fue la transformación. Se puede morir en cualquier momento, qué bonito Shackle. Qué bien, ahí por parte de Chris Locke. Y ahí estamos viendo el sobreextendimiento de S4 que le cuesta la vida. Y cae el Dragon Knight. ¡Vamos mierda! Eso, gente. El kill te lo lleva Chris y se lleva 600 de oro. Ahora, bueno, tienen que esperar que regrese el ultimate de Camotito para que puedan quizás hacer rollano, quizás hacer un smoke, lo que más les convenga a los chicos. Y si es que tienen un guarda adelantado también, porque ahora Alliance está con un poquito de miedo, nos puedan sorprender. Pero vemos que ya hay maneras como matar a este Dragon Knight que quiere sacar ese Aghanim's Scepter. Y bueno, por ahora el Spectre también está siendo un problema porque aparece detrás de un support y lo mata gracias a esta Orchid. Así que es un buen ítem, no lo había visto mucho en los torneos, pero hasta ahora está siendo un muy buen ítem. Creo que de todas maneras, si es que Héctor lo agarra al Spectre, lo puede matar. Y creo que ese Crystalline está que lo guarda definitivamente para una Silver Edge, ¿no? Para que le quite la pasiva al Spectre. Que creo que en un late game es importante quitarle ese ítem para que no termines rematando a tu equipo, ¿no? En caso lo quieras focusear. Sí, me parece, le devuelve mucho daño. Y bueno, Whisper también sacando el Ion Disc. Y bueno, lindo también mencionar ese Link Spear que había sacado, algo defensivo. Para que no la maten rápido, decían, ¿no? Pero igual le termina cayendo el Kyo. Mientras tanto vemos ahí, cuidado, gente, Rocha. Y de todas formas se lo lleva Link. Ahí estamos viendo. Inicia rápidamente a ver si Winter Kyo termina activado. Rápidamente la BKB también, gente, cuidado con el. Con los Packet Loss. Pero a S4 termina muriendo. Tío, Wadapi no puede ser. Y acaba de congelarse la web. A ver, espérate, vamos mejor toque, gente, porque así no procede. Bueno, gente, a ver si no sale el sonido igual. Si el sonido sale diferente, igual me dicen si les incomoda para regresar al otro. Lo que pasa, gente, es que el packet loss del servidor está que falla a todos, en realidad. Porque el tío Wadapi, como saben, el tío Wadapi está en su casa, yo estoy en mi casa. Y los dos estamos con el mismo problema a la vez. O sea, es un problema, no es de internet, sino es de servidor. Pero bueno, ahí vamos. A ver, pero voy a tratar de saber repatar a la par tuya. Estamos igualitos, creo. Vale, ¿en qué minuto tú vas, tío Wadapi? Pero ¿en qué minuto? Es que esta transmisión está en minuto 29.40. ¿En qué? ¿El Dota TV en qué minuto va? A ver, voy a poner en directo. Voy para 29.40. Ah, no está bien, creo, ¿o no? Ah, no. ¿29.40? Para retroceder el mío. 29.45, 46. Ahora está un poquito más adelantado. Está en 29.55 ahorita. 56, 57. Nada, pero ahí no, está bien. Ahorita el mío está bien, ¿eh? Ahorita el mío, bueno, el de Dota TV está normal. Pero el de. Ah, no, hasta que se posea, Sí, pelo malo. Gente, ¿puede ser así o no? Todos están viendo desde Dota TV, por eso falla, dicen. Se ha saturado, ¿no? Todo el Perú está viendo, pero está teniendo gente. Vale, mientras tanto. Vamos a verlo desde Dota TV, ¿no? Estoy viendo lo del morado. Ah, el morado, vale. Sí, creo que desde ahí mejora. Gente, confirmen si pueden verlo así o si no lo pongo en el otro normal, pues. Pero hay que tener fe nomás porque igual el packet loss puede llegar. Lo que pasa es que el sonido además un poquito puede estar ahí en diferente tono. Ahí sonó un Echo Stomp. Radiant's bottom tower is under attack. Uy, el dedo de la muerte rápidamente, que termina cayendo como están viendo acá. Y toma, termina cayendo al final. Está más adelantado el otro. Mientras tanto vemos ahí que chica K1 ataca con todo, señores. El epicentro, le explotan al Lion. Muere también Nico Baby. Y Wadapi. Lo mataron, se focusió. No, pero cuidado con Héctor, mira Héctor se muere. Quiere golpear a alguien. Ay, no le sale, golpea. Uy, oh. Confía. Oh. No. Faltó Satanic ahí, faltó el Satanic nomás. Lamentablemente no hubo. Y va a tener que retroceder nada más. Y cuidado, gente, que el Limp tiene la Aegis. Le queda 2 minutos todavía. Y bueno, al final, como vieron, no pudieron hacer más. ¿Eh? Mataron al Spectre, pero les costó la vida también de K1. Y al menos se pegó el Lion. Y bueno, al menos a nada.
Sí, Héctor, bueno, necesita el Satanic, creo que todavía no lo tiene. A ver, voy a ver. Ya tiene Satanic ya, pero creo que ahí le faltó un poco. Creo que es porque estaba solo, no está solo, está con dos héroes que le stonean, así que lo van a controlar tarde o temprano. No, el juego se ha puesto muy interesante. Ya lo había usado ya. Ahí vemos la repetición, cooldown, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Sí, ya lo había usado y justo nadie estaba disponible para pegar. Ahí estamos viendo la repetición de todas formas, gente, como ven en pantallas. Un stun por acá, izquierda, derecha. Bueno, y acá fue, ¿no? Acá fue cuando Héctor... Acá salió todo mal, ¿no? El Burrow Strike no salió. Ya vemos a Héctor que no podía golpear ya. Estaba cargando su Satanic. 10 segundos le faltaba por usarlo. Lo dejaron, Héctor. Es como que todos se fueron. Y Héctor dijo, bueno, ya tengo que morir ya. Porque sí, era como que todos estaban ahí y luego se separaron cuando vino la Lina. Porque creo que nadie quería morir y por eso se terminaron. Y lo dejaron a Héctor, ¿no? Verdad, tienes razón. No era para que dejen a Héctor, creo yo, ¿no? ¿Qué fue? Es como que llegó la Lina y todos se dispersaron porque nadie quería morir. Porque sabían que donde caía el stun alguien moría. Pero creo que ahí alguien pudo sacrificarse en caso quieran llevarse al DK y que viva Héctor. Pero bueno, creo que hay el temor, ¿no? De la Lina, nadie quería morir. Bueno, si muere revive, bueno, pero me sorprendió. Pero está parejo realmente el Dota. Ya hay una manera de cómo puedan matar a Nico Baby y es a través de la Windrunner. El Sven también lo puede matar si es que lo agarra bien. Con la visión necesaria. Y ahora sí va a sacar Silver Edge. Le falta muy poco, lo malo es que no va a estar con el buyback, pero si funciona bien, lo terminaría matando mucho más fácil al Spectre. Y sobre todo que tendría un método de escape también Héctor K1. Sí. Bueno, ahorita lo vamos a ver de Dota TV, Tío Guadape, hasta que se cuelgue. Si se cuelga, minimizamos rápido y lo ponemos del otro. Vale, vale. Vale, mientras tanto vemos que vamos con los 26 a 13 mercado, gente, 3k de neto. Estamos viendo que Alliance está en el high ground. Mientras tanto, el equipo de Bisco está buscando el otro lado, abajo. No están ahí, no se van a encontrar. Estos 34 minutos de full acción, señores. Recuerden que puede ser todo para la escuadra de Bisco o Alliance. Este es solo una partida nada más. El ganador avanza y el perdedor se va eliminado. Al igual que ya jugaron muchos equipos, también terminaron eliminados. Motivo Dapi. Y ya fue eliminado Undying. Y bueno, también fueron eliminados Thunder y SG, que fueron eliminados en la fase de grupos. Y acá se ve al cuarto eliminado, que sería entre Alliance o Biscoast. Y solamente es un juego. Así que no hay oportunidad para el error realmente. Vale, aquí una stun, rápidamente vemos esa. Acaba de iniciar acá. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, gente, que estamos viendo que se cuelga. No vi nada. Sí, no vi nada también. Ahí como que se va un poco la cosa. Bueno, ahí estamos viendo que al final. Acaba de destrozar la tier 2. Mataron a los dos por The Beast Coast. Tienen que esperar ahora, imaginamos. O pueden esperar 17 segundos y hacer algo. Tiene Héctor para poder... Bueno, tiene para utilizar el ultimate en caso quieran hacer algo. La Windrunner tiene BKB, MKB y va a sacar Link. Y va a sacar Link. Todo defensa, ¿no? Porque tiene muchos stuns Alliance. Así que de diferentes maneras te pueden iniciar. Si no es con el DK, es con el Lion. Si no es con el Lion, también puede ser con el Hound y el Orchid. Así que la Link es una muy buena manera para poder sobrevivir. O para por lo menos tener algo de respuesta al comienzo. Así que necesita Beast Coast tener la visión encima de Alliance. Para que pueda tener un poco más de respuesta y que le salga un poco mejor las peleas. Vale, lo estoy viendo el morado, ¿no, tío Guadapi? Sí, porque sí, porque ya hay mucha vaina, nos estamos perdiendo las cosas más importantes. Bueno, mientras tanto, gente, K1 está juntito con sus compañeros y espero que no lo dejen solo. Y uf, ojalá que de verdad pueda matar a esa Lina y al Spectre, que sería un golazo. O al Spectre y al Davion, ¿no? Al Dragonite. A uno de esos dos mínimo tendría que matar, sería muy bueno. Y en el caso del Roshan, ¿ya va a salir Roshan? A ver, Roshan... 2 minutos y medio todavía. Ahora se toma 2 minutos y medio. BKB para el Spectre, ¿eh? Le está llegando. Una BKB para el Spectre que va a ser muy bueno ahí para Visco. Ahí vemos que está molestando la Spectre, ¿eh? Con su nuevo poder.
curioso, Orchid y BKB para el Spectre, ¿no es lo normal que ves en un héroe? Normalmente lo ves con Basher o Skadi, quizás la Diffusal, ¿no? Pero son dos ítems que quizás al Spectre un poco le incomoden tener porque quisieras tener otras cosas, pero bueno. Si le termina funcionando, obviamente va a ser bueno para Lions. Oh, lo van a encontrar separados, creo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ahí vemos el stun. Ojo, esto rápidamente la BKB otra vez, pero desaparecieron a Schofield. Al amigo, se escapó el Spectre. Casi se muere el Spectre también. Ha muerto al final, Chala. Stinger también, los dos muertos, los dos supports. Whisper termina stuneando a uno, a ver si termina muriendo. Oh, vemos que muere al final Whisper. Stinger muerto, a ver si K1 hace algo. No tiene mana. Y al final lo transforma en el cerdito. Se duermen, Chris Luke está escapando a puras penas. Ese Shackle al final, demasiado tarde. Murió el Dragonite, un soporte más. Se tiene que escapar K1, se hace invisible y por poco. Se va a salvar entonces. Por suerte también el Roshan no está disponible, todavía queda un minuto. Uff, pero lo que cuesta las teamfights ya para Abisko. El Chala no debe hacer eso, el Chala debe de esperar, porque lo más fuerte del Anix es su Anis Scepter. Se esconde y comienza así a molestar bastante, pero literal no está que baitea nada Schofield. Está que muere al comienzo de la pelea y está recibiendo, bueno, está muriendo por las BKB, ¿no? Porque obviamente BKB y de ahí no te cae ningún stun, no te molesta nada del Anix. Pero está que muere al comienzo el Chala, lo cual no debería de ser, o en caso debería estar el Shadow Demon acompañándolo para que no muera. Porque hace demasiado el Nyx cuando los héroes de Alliance no tienen BKB. Y ahí que también casi matan a Nico Baby, pero utilizó el Hound, ¿no? Para que se fuera. Ahí, mira. Ahí inició con tercera, ¿no? Y cosas que ya lo había anticipado, lo desaparecen. Que de verdad, lo desaparecen de un golpe. Mira, y el daño que le hizo Héctor a Nico Baby también ha sido bastante. Porque mira, le ha dejado con la mitad de la vida. Pero al final no pudieron atrapar al Spectre. Whisper se sacrifica para al menos llevarse, que se lleve a uno. Mira, y Héctor se recupera toda la vida gracias a la Satanic. Y acá también Chris Luke casi se salva. Si es que hubiera tenido un poco más de vida, o si esa BKB, creo que si aguantaba unos 0.01 segundos, pues creo que fue porque la BKB se le fue, ¿no? A Chris Luke. Sí, fue justo cuando se le fue. Y mala suerte, justo cuando le hace Shackle se muere. ¡Ay, no, Héctor! No. Uy, otra vez, no puede ser. Le metieron todo. Laguna Blade, dedo también. Soleadazo. No, en este caso sería destrozado por todos. Vemos el epicentro. Yo, ya hay gente. ¿Pagó? Se pagó, doctor. Sí. Se van a destrozar aquí al Dragonite. Ojo con esto, rápido por el strike. Ahí termina conectando. Bien jugado ahí. Vemos el estudio también. Tenemos un disruption. Bonito. Vamos, por favor, muere ahí uno más. Se paga. Ahí está el Roshan, mano. Siempre tiene vaina. Desgraciado. Y se sí, paga. Bueno. Acá es cosa seria. Tiene ulti el Sven. Acá puede ser buena. A ver, Satánico acaba de darse cuenta. Perdón, el radar se acaba de dar cuenta. Alliance que están bordeando la zona. Fue un ward y un sentry. Qué mala suerte. Me los vieron. Ya saben que han puesto un fuerte. Sí. Lo están buscando directamente por el strike. Uf, pero anticipas. Uy, dieback. BKB, mi hermano. A ver. Todavía dice que no, tranquilo. Uy, miércoles, cómo destroza. Se va a morir, ¿ah? ¿Eh? Tiene que activar Satánico nomás. Uf, menos mal que llegó ahí para atacar. Así se moría. Mira, ese Lion, Dios mío. Chala, termina fallando el stun. Mataron a Nico Baby. ¡Muere, sí! ¡Se murió Nico Baby! Se tiene que pagar Nico Baby. Vamos a ver que se paga Nico Baby. Él estuvo que termina conectando. BKB por parte del Dragonite. Vemos K1 que sigue atacando. No, es que Lina sigue bien posicionada. Divebox por parte de Héctor. Ultra kill para Lim. Cuidado que se viene el Rampage. Y ahora Chris Luke. ¿Ve? A la miércoles, manito. ¡Ah! Ya, lo importante es que sobreviva, ya. No, está muerto. Y Rampage. No le contó Rampage. Bueno. Dame la suerte ya. Eso era Rampage, no, gente. Era Rampage, sí. Sí, era Rampage. Van a ser Roshan, o sea, Disco tiene el dieback, va a ganar Roshan Alliance. Perdió a su héroe más importante, que es el Sven, que no tiene dieback. Por lo menos no van a tomar rápido las estructuras porque están que se van por Roshan. Así que matan algo de tiempo, son 80 segundos.
con el algo de suerte solamente es una barraca. Ay, la mierda, es imposible, ¿eh? Y ahora son 70 segundos. El Sven, o al menos que sale la buen Ranger, ¿no? Son 50 segundos. Bueno, todos son ahí. Uy, uy, acá donde agarra Whisper ahí, no puede ser. Dios, la muerte y toma. Dominating. Ah, estaba cortando líneas, Whisper. Ah, y lo primero todo es que Whisper no tiene buyback tampoco. ¿Es buyback? Ah, sí. No tiene buyback. 100 segundos. Bueno. No creo que valiera la... No creo que... El sacrificio... Pues valga la pena, ¿no? No teniendo buyback. Yo pensé que tenía Vibas, por eso estaba muriendo. Sí, también. 30 segundos para que mote. Bueno, pues, hubieran podido ir medio, ¿ah? ¿Eh? Pero quieren asegurar a Alliance. Sí, mira, está yendo abajo también. Está jugando. Puede pasar cualquier cosa. Ah, sus mega creeps. Vamos, no, están entrando uno a uno. ¿No está vivo, Héctor? Sí, sí, y han entrado, ¿ah? ¿Eh? ¡Uy, mira, mira, Lina! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Lina, Dios mío! Ah, no puede, Héctor. Es que Héctor sin transformación prácticamente no es nada. Ah, sin BKB también. ¿En serio? ¡Ah, la miércoles! ¡Oh, mira! ¡Lol, GG, manito! Eliminado. Ay, madre, no puede contra la Lina. No, no, Lina está muy libre, ¿eh? Muy libre esa Lina. Lim ha jugado sí, demasiado. Muy bien. Whisper quiteó. Da Sao Whisper que le han dado héroes. Puta gente. Ahí vemos la victoria de S4. Mira, tan felices, tío Guadapi. Ese peladito. Ellos se lo creían, ¿no? Ese pelado chazo. Un besito en la pelada, al menos, ¿no? A ver, ¿alguien? Nadie se atreve. Bueno. Ha jugado bien, Limpa, sí, sí, lo jugado bien como un besito. Ah, su, bueno. Sí, pues, esa Lina está muy libre. Nada más. Bueno, gente, eliminados. Quiero ver al Chala, ¿dónde está el Chala? Está mal. Está que se acomoda la Gambi, creo. Sí, la gente está feliz, ¿ah? Está feliz la gente. Ahí está, salió el... El gran Chris.